Confieso que cuando vi acercarse a esta joven familia, no podía imaginar la historia de la hoy espigada y bella mamá. Liena prepara el té y nos relata. Cuando en enero de 1993 llegué a La Habana, tenía una escoliosis de tercer grado en la columna vertebral. Había cumplido 13 años y parecía una vieja encorvada y muy adolorida. Mi vida era un tormento. La mía fue la segunda operación de su tipo en Cuba. Me colocaron una pieza metálica a lo largo de la columna, pero no tuvo éxito porque mis órganos estaban desplazados y se lastimó un nervio muy importante. Miro a Liena moverse, veo las fotos y me cuesta creerle, pero sus ojos reafirman sus palabras. Después, los ortopédicos me prepararon durante 3 meses, todo el tiempo acostada, con algo parecido a un casco insertado en la cabeza y sacos con pesas en mi cintura. Lograron estirarme 10 centímetros. Tuve que aguantar mucho. Liena recuerda el apoyo que ella y su madre recibieron en el hospital Juan Manuel Márquez antes de volver al salón de operaciones. Cerca de 14 horas duró la cirugía. Trataron de despertarme en un momento para saber si podía mover las manos o las piernas, pero yo no reaccioné. Medio año tuvo que permanecer acostada mientras realizaba el tratamiento de electroterapia que los médicos le indicaron especial para ella. Ellos vivieron conmigo mis primeros pasos. Adelgacé tanto que mi mamá me escondía los espejos. Después me enviaron a Tarará con un corsé que debía llevar por 3 meses a pesar del calor. De pronto se calla, baja la cabeza y confiesa. Perdí la esperanza y traté de suicidarme. Los salvavidas me sacaron. A los cubanos les debo la vida doblemente. Hoy Liena es una madre y una esposa feliz. Trabaja en el Fondo Internacional de Chernóbil porque considera que hay niños ucranianos para los que la ayuda cubana es la única oportunidad de sobrevivir. Con la colaboración del ICAP, Daisy Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.